Última hora, la verdad sale a la luz y revela lo inesperado. Suscríbete a tu canal, hola, soy la Feli. Por fin, siguen saliendo más noticias y secretos para Enrique Guzmán y Frida Sofía, pues según Alejandra Guzmán, confesó, Apolo no es hijo de mi hermano Luis Enrique Guzmán, sino es hijo de Frida Sofía y de Enrique Guzmán. Lo tuvieron juntos cuando Enrique Guzmán visitó a Frida Sofía a Miami y así quiso darle con todo México. Sabemos que Apolo es el único heredero, el único varón de la familia Guzmán Pinal y es supuestamente hijo de Luis Enrique Guzmán, hermano de Alejandra Guzmán. Mas sin embargo, Alejandra Guzmán por fin confesó la verdad, pues dice que en realidad el bebé Apolo no es hijo de Luis Enrique, sino de Frida Sofía y de Enrique Guzmán y que lo tuvieron juntos. Por fin salen fuertes revelaciones, pues Alejandra Guzmán y Frida Sofía no se quedan calladas y por fin han revelado que Enrique Guzmán siempre quiso tener un niño varón y no mujeres. Por eso es que pudo haber tenido algo que ver con Frida Sofía, ya que desde muy chiquita abusó de ella y ahora quiere tener un hijo, pues comentan que Apolo es hijo de Enrique Guzmán. La verdad sale a la luz y por fin no se quedan callados, pues Frida Sofía tiene mucho que decir a la corte después de todo lo que han confesado en su contra. Enrique Guzmán dice que él va a hacer lo que sea necesario para protegerse y que inclusive su hija Alejandra ya le dijo que si tiene que proceder en contra de Frida Sofía, pues que lo haga, ya que a Alejandra le importó más su papá que Frida Sofía, pues muchos comentaban que también había un amorío también entre ellos, pues en los escenarios siempre se estaban besando y abrazando y Enrique Guzmán siempre la tocaba, pero solamente tú tienes la última palabra en juzgar y en decidir si esto es verdad. La verdad sale a la luz y ahora, ¿será que Apolo sí es hijo de Frida Sofía o qué es lo que está sucediendo? Por favor, tienes que ver todas estas declaraciones que cada vez están de mal en peor. La familia Guzmán Pinal se encuentra en los peores momentos de su vida y así lo revelan con audios y mensajes que conmocionaron a todo México. Y eso yo no quiero que le pase nunca ni a mi hija ni a mí. Y lo digo porque pasa y es muy triste. Tengo 78 años de edad, he hecho de todo, he tenido mis diferencias. 5 años. Tengo 78 años de edad, he hecho de todo, he tenido mis diferencias. Sí, agresivo. O sea, no, a mí no me voy a... Ahora resulta que es un santo. Ahora sí es un santo a lo mejor, ¿verdad? Porque ya pasaron los años, porque ya sentó cabeza, porque ya no toma, ya no se mete nada, porque está casado hace muchos años con Rosalba, que es un encanto, que es una señorona. Y ella nada más está ahí en Miami, viviendo como una reina, y así no es la vida, Adela. Hay que chingarse. Hay que chingarse para sacar todo eso adelante. Y yo lo he hecho. Y yo le agradezco a la vida que todavía me da trabajo. Pero la gente que me va a ver sabe que yo le voy a entregar. ¿Le preguntaste a tu papá, después de oír a tu hija, si había alguna vez pasado algo cercano a lo que Frida... Yo lo he hablado con toda mi familia. He hablado con Silvia. He hablado con mi madre. He hablado con mi padre. ¿Sabes qué me dijo Silvita? Cuando se casó mi papá con mi mamá, Silvita tenía 14 años. En pleno desarrollo. ¿Tú crees que eso no sería atractivo para cualquier persona? Y jamás, jamás le hizo nada.